Gonzalo, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López te saludan. ¿Qué tal? Buen día Lorena, buen día Santi, buen día Alejandro y obviamente, importante, buen día a todos los que los escuchan diariamente, Ale. Buen día. Bueno, muchas gracias. Gonzalo, ayer hubo un tema que trabajaron nuestros amigos y compañeros del Noticiero Central Segunda Edición. Tiene que ver con el robo de un tráiler en el Parque Industrial de Neuquén. Yo quiero compartir contigo parte de esta charla que tuvo Lucy Pisny y después avanzamos en el tema. ¿Te parece? Sí, adelante. Por favor. Vamos a esperar a que tengamos ya preparado el... Buenas noches, Lucía. Ahí está. Bueno, saludar a la audiencia y, bueno, muchas gracias por el espacio. Y sí, es realmente como lo estás contando en la introducción. Nosotros nos dedicamos como una actividad principal al movimiento de suelo y tenemos como anexo la explotación de cantera en esa zona, donde no somos propietarios, pero realizamos el trabajo del material. Bueno, allí se desarrolla una pequeña actividad económica, somos una pyme, se le vende ese material a la gente de la zona, donde lo cargan en camiones chasis y bateas, con destino a las distintas obras y depósitos que hay, tanto como en Neuquén Capital y Plotier. Fue así, nos sustrajeron desde ese lugar un tráiler de 18 metros y medio de largo, muy grande, y bueno, lo movilizaron de tiro, donde rompieron el alambrado, y salieron en dirección oeste por la autovía norte. Entendemos que pudo haber sido durante todo ese día sábado. Uh-huh. Y nos sorprendimos el día lunes, a las 8 de la mañana, cuando ingresamos con los maquinistas, de que estaba el faltante. Bueno, radicamos la denuncia en la Comisaría de Investigaciones 20 del barrio del Parque Industrial. Quienes se pusieron a disposición para llegar al lugar, tomando todas las pruebas que pudieran servir para la investigación. Y bueno, toda esa información pasó a la Comisaría 46 de Plotier. Estos hechos hoy están a la orden del día. Todos nos pasa a nosotros, a nuestros colegas, a la gente trabajadora. Roban todo, todo les sirve. A esta gente roban, le sirven los cables, los caños, los transformadores de energía, pantallas solares, roban baterías. Y esa vez a nosotros nos tocó una herramienta importante que es un tráiler. Todos estamos conmovidos, digamos, en esa zona, y sabemos que no es solamente en nuestra zona, sino que es en Neuquén y en toda la zona de Plotier. Absolutamente. Bien. Pero Karina, esta era la charla con Karina Riquelme que tenía Lucy Pisny ayer a la noche. Nosotros nos vamos a meter ahora en tema con Gonzalo Echegaray. Él es integrante de la Comisión Directiva de CEIPA. Y bueno, Gonzalo, la pregunta es, ¿hay una organización criminal que se dedica al robo de equipamiento petrolero en Neuquén? Dale, yo la verdad es que no sé si hay una organización criminal como podría pensarse, o digamos, o como se titula, ¿no? Lo que sí estamos seguros es que la cantidad de robos ha aumentado en el último tiempo. Desconocemos si es una organización, si son distintas bandas, si
una organización desorganizada. Como te decía, lo que tenemos claro es que la cantidad de equipamiento robado, no solo en el Parque Industrial de Neuquén, sino también en el de Añelo y en las distintas bases de las empresas que están por lo pronto vinculadas a nuestro sector, han sufrido mayores robos. Con lo cual, la verdad es que la preocupación es muy fuerte, principalmente porque hay muchos equipos parados, hay menos movimiento, menos tránsito. Imaginamos que esto está generando también mayor vulnerabilidad. Hace una semana nosotros puntualmente tomamos conocimiento de que a uno de nuestros asociados le habían robado equipamiento también muy valioso y rápidamente, digamos, el consorcio del parque industrial, como mencionaba la señora recién, desde la comisaría se pusieron en contacto y en ese caso pudieron recuperar rápidamente los equipos en el marco de la comercialización ya de los productos vendidos. Y nos parece que ahí hay un gran punto, una gran clave que nosotros lo hemos salido a comunicar, a expresar, que es importante que los empresarios, las empresas, los emprendedores no compren equipamiento robado. Es fácil identificar qué es lo que uno está adquiriendo, al menos, digamos, que esa es la parte que nosotros como empresarios podemos trabajar directamente, ¿no? O sea, que no haya mercado para este equipamiento robado. También le hemos planteado a las autoridades del gobierno de la provincia esta situación, y que me parece que además tiene que ver con algunas tomas que se han desarrollado en las inmediaciones del parque industrial. De hecho, en lotes privados del parque industrial hay usurpación de lotes, y toda esta situación de, si querés, de un contexto al margen de la norma, nos parece, pero otra vez, digamos, desconozco si es organizado o no, que está generando el caldo de cultivo para que siga habiendo cada vez mayor nivel de delincuencia en el área industrial. Ahora, ¿cómo se hace para que se lleven un tráiler de 18 metros sin que nadie lo vea, Gonzalo? A ver, definitivamente, por lo pronto, o nadie lo vio, o alguien lo vio y por temor no quiso denunciar, lo cual, digamos, también suele pasar. Esto pasa en la urbanidad, en las áreas urbanas, cuando vemos delitos de este tipo y hay gente que le da temor denunciarlo. Y ustedes decían que hay una red de comercialización. ¿Qué es lo que detectaron? ¿Cómo se comercializan estos equipos? Oh, rápidamente salen a desprenderse de los equipos, los salen a ofrecer. Obviamente hay gente que dice que no, y imaginamos que si alguien se lleva algo y después lo necesita transformar en dinero, lo puede hacer. La verdad es que ojalá en algún momento la justicia y el sistema de seguridad pueda detectar si hay una red o, de vuelta, son, digamos, hechos aislados de personas independientes que deciden robar y después comercializar. Nosotros lo que sí estamos pidiendo es un refuerzo de la vigilancia, de los patrullajes alrededor de las áreas industriales. Parece que esto es mucho más complejo, ¿no? Que el simple patrullaje. De hecho, Ale, pensá que en paralelo con esto, las empresas gastan mucho en seguridad. Claro. O sea que esto hay que resolverlo de forma integral. Muchas de las empresas, por temor a esto, tienen seguridad privada, seguridad propia, contratada, que no es para nada económico, porque implica que haya personal de seguridad las 24 horas, sistemas de vigilancia por cámara, digamos,
Es todo un costo, con lo cual la verdad es que es un problema grave que se venía desarrollando hace tiempo, no es la primera vez, no es en estos últimos meses, esto no es propio de la pandemia ni de la situación actual, sino que desde que yo regresé a la provincia en el 2008, estas situaciones se dan en el área industrial, digamos, y ahora con mayor repetición. ¿No será que fruto de la crisis también las empresas han reducido su presupuesto en materia de seguridad? Ya, la verdad es que yo no tengo conocimiento de empresas que hayan suspendido los servicios de seguridad, y esto principalmente por lo que te decía al principio, o sea, al haber menos movilidad y al haber más equipos, o sea, hoy estamos trabajando al 33% del nivel de actividad, con lo cual hay muchísimos equipos parados que están siendo, digamos, o estacionados en las bases, digamos, como los trailers, o aprovechando el parate para repararlos, para la puesta a punto en las bases, con lo cual yo no tengo conocimiento de que hayan reducido los gastos de seguridad. Sí, te puedo decir, y esto me ha tocado vivirlo en carne propia, nosotros tenemos en la empresa algunos trailers en alquiler y también no se lo han llevado como en esta situación, pero sí han entrado y se han llevado todo el equipamiento del trailer. Karina Riquelme anoche hablaba del corredor industrial Plotier Neuquén Centenario como la zona en donde se han incrementado este tipo de hechos delictivos. Vos nos decías que también en Añelo y Rincón de los Sauces sucede lo mismo. En Rincón desconozco, sé que en Añelo han sucedido hechos de esta índole, sí. Y también, ¿no? O sea, donde los parques industriales, sobre todo hay áreas de los parques industriales, puntualmente el de Añelo no tiene iluminación en las calles, o sea, en las tramas viales. Con lo cual se transforman en lugares muy, muy oscuros y la policía, ¿no? Y para contar una experiencia también propia, digamos, nosotros en la base que teníamos en Añelo, también nos han entrado a robar en su momento, ahora ya hace un tiempo, pero rompiendo, digamos, cortando alambrados, entrando a las bases, amenazando a los serenos, y cuando nos acercamos a la comisaría en esa instancia, claro, o sea, 2-3 móviles para todo el ejido, en este caso de Añelo, la verdad es que no alcanza, va desde el río hasta el parque industrial, toda la zona de los yacimientos y demás. La policía, la respuesta que da es, nosotros hacemos lo imposible, intentamos recorrer, pero tendríamos que tener un policía en cada esquina. O sea que podríamos decir que la delincuencia está mucho mejor equipada que nuestras fuerzas de seguridad. Yo creo que en parte sí, me parece que también esto es un tema, y nosotros se lo hemos planteado a las autoridades, un tema de la justicia, ¿no? Cuando, y me parece que lo reclama toda la sociedad, que cuando se detectan estos hechos, los castigos sean firmes, porque si no, es muy difícil. Si alguien va a ir a robar, y como en este caso se va a llevar un tráiler, y después a los 2 meses va a estar libre de vuelta, y probablemente vuelva a tener la misma actitud, a tener la misma iniciativa de quedarse con lo que no es de ellos, de robar, y me parece que ahí es donde tenemos que ser más firmes que nunca, en que el castigo sea efectivo y firme. Gonzalo, no tenés una estimación del incremento del delito en estos meses de cuarentena, ¿no? No. Te pido disculpas. La verdad es que imagino que, digamos, eso se puede conseguir, habría que consultar. Seguramente, en particular por lo que es parque industrial, el equipo de gerencia del parque industrial debe tener por lo menos las denuncias hechas en el predio del parque. Bien. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué pasa con las pymes neuquinas y esta caravana que se está organizando? La verdad es que nosotros tomamos conocimiento de la movilización
no por parte de nuestros asociados, sino por WhatsApp. Después identificamos, digamos, de dónde provenía la iniciativa y como ellos mismos lo han planteado, es un grupo que se conformó a partir de, digamos, a algunos referentes del sector privado que tienen ciertos descontentos, que los entendemos, que se habían empezado a manifestar en el clúster Vaca Muerta, que al día de hoy el clúster es un grupo de WhatsApp coordinado por el Centro PYME, del cual participan las cámaras, y focalizado en mejorar la competitividad y la posibilidad de desarrollo de negocios en el entramado de pymes de la provincia. Ellos, digamos, han planteado la necesidad de movilizarse por las nuevas medidas que ha tomado el gobierno respecto de las restricciones de viernes a lunes, que fue, digamos, anunciado ayer. Y nosotros como Cámara tenemos un diálogo permanente, esto lo hemos repetido, Ale, lo hemos hablado con ustedes. El diálogo con el gobierno de la provincia es permanente, no solo por las cuestiones sanitarias, sino por las cuestiones que tienen que ver con la reactivación de la actividad lo más urgente posible, temas de financiamiento, temas de moratorias impositivas, temas de necesidades, de infraestructura, de competitividad de la industria. Y lo mismo tenemos diálogo desde las cámaras, o sea, nosotros como comisión directiva de la Cámara, de una de las cámaras de gas y petróleo, y también desde la Federación de Cámaras Energéticas conformada hace ya más de un año, con los sindicatos, con otras cámaras empresariales a nivel nacional, con las autoridades del gobierno nacional, nos hemos juntado con la presidencia, la alta dirigencia de YPF, del resto de las compañías, con el nuevo secretario Darío Martínez. Nosotros la verdad es que creemos que una movilización en este contexto no ayudaría, porque nosotros el diálogo lo tenemos. Me parece que ahí tal vez lo que, digamos, y esto como una autocrítica, o no hemos logrado cumplir con las expectativas de algunos de los empresarios que se están expresando e intentando movilizarse en estos días, o no hemos sabido comunicar los logros que se han realizado desde las cámaras en una situación, digamos, que todos sabemos es muy compleja. Gonzalo Echegaray, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Saludos, Ale, y permíteme un comentario sí. Que tiene que ver con esto del diálogo. Me parece que las soluciones en Argentina tienen que dejar de ser binarias, tienen que dejar de ser o estoy a favor o estoy en contra. Nosotros con muchos de estos actores tenemos acuerdos y tenemos desacuerdos, pero nos parece que siempre las mesas institucionales, el diálogo, la negociación permanente, ya sea de vuelta para acordar o en algunas medidas en desacuerdo, o también para comprender el porqué de las medidas, y en este caso puntual de la situación al límite que vive el sistema de salud, nos parece, y ahora como institución, que es a través de las instituciones y del diálogo interinstitucional como en Argentina tenemos que empezar a resolver los conflictos. Y por último, y en esta medida también alinearnos con la problemática, como dice el decreto, la actividad hidrocarburífera está considerada esencial, con lo cual se van a poder desarrollar las guardias mínimas, esto para aclararlo, también está la presentación en los portales del gobierno de la provincia, se van a poder desarrollar las guardias mínimas de hidrocarburos, cada uno sabrá si le corresponde ese lugar o no, pero la verdad es que le pedimos a toda la población que haga el mayor esfuerzo por cuidarse, porque el sistema verdaderamente está al límite y la cantidad de fallecidos viene en aumento y tenemos que poder demorar esta crisis, de la cual tenemos que salir lo más rápido posible, y creemos que estas medidas en parte apuntan a ese lugar. Así que mil gracias, Ale, por el espacio. Gracias, Gonzalo. Y ojalá podamos resolverlo todo mucho más rápido.
Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gonzalo Echegaray ha pasado por La Primera Mañana.